Señor Jesucristo. Lo creemos con todo el corazón. Él hará que se cumpla su palabra. Él es real y verdadero. Él no puede fallar. Él es Dios. Nosotros sus hijos. Eres digno. Gloria a Dios. Bendito el Señor, el único digno de ser alabado, adorado, exaltado. El que no estaba acá y no le ha sido
regalado el tercer sello, levanta su mano y nuestros hermanos van a pasar repartiéndolo. Primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. En el nombre del Señor Jesucristo leemos: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Señor, hemos leído tu palabra preciosa y creemos con todo el corazón que tú nos alimentarás en esta tarde. A eso vinimos, Señor, a comer y a beber de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Abrimos en la página 33. Entonces levante la mano el que no tiene el mensaje, a quien no se le ha dado el tercer sello. Página 33, párrafo 222. Página 33, párrafo 222. Entonces ahora, ¿usted no lo tiene? Esperamos que todos estemos listos. Nos mantenemos clamando al Señor. El Señor nos bendecirá grandemente en esta tarde. Gloria a Dios. Página 33, párrafo 222. Vamos en el nombre del Señor Jesús. Ahora, tomemos a este anciano pescador. Baja su canasta, estiró su barba canosa y baja andando. Creo que veré quién es. Su hermano dijo: ven, vayamos allá. Dijo: ese es ese mismo hombre. Ese es ese hombre que dijeron el otro día: anoche yo me quedé con él toda la noche. ¿Conoces a Juan, del cual te estaba hablando? Sí, ese hombre salvaje allá abajo. Sí, oí de él. Bueno, el anciano Simón, ustedes saben, dijo: yo oí de él allá. Sí, había estado allá hace 2 o 3 meses. Allá, sí. Bueno, él dijo, y un día él estaba allá. Él dijo una cosa rara. Él dijo: ustedes saben, aquí viene él ahora mismo. Ellos dijeron: ¿cómo sabes tú? Miré hacia allá. Solo era un hombre ordinario parado allá. Él dijo: veo al Espíritu de Dios como una paloma que desciende. Oí una voz decir: este es él, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia morar. Luego entró en el agua y lo bautizó y demás. Bueno, allí él dijo que le conoció a él. Oh, yo no sé, dijo Simón. Yo he oído todo eso muchas veces, pero aquí va él. Pero dentro de su corazón había una simiente predestinada. ¿Ven? Jesús así lo dijo, correcto. Se acerca él, se acerca, dijo: yo iré allá a la reunión y veré. Se acerca allí. Jesús estaba allí, solo era un pequeño hombre ordinario. Se acercó, él dijo: pues tu nombre es Simón. Y el nombre de tu padre era Jonás. Eso lo desinfló. ¿Por qué? Esa pequeña simiente de vida eterna impactó allí dentro. Sí, Señor. Dijo: espera un momento, ¿cómo es eso? Tú nunca me viste. Tampoco conociste a mi papá por cuanto él ha estado muerto por años. Pero aquí vienes y me dices eso. Ahora yo sé que la Biblia dice, miren, no hay que regresarnos a lo que dicen los ancianos, pero la Biblia dice que el Mesías sería un profeta. Allí está él. Ese es él. Un día él pasó por Samaria, pasando por allí con un grupo de judíos, él los dejó allá. Y esta mujercita de mala fama salió, quizás una damita hermosa, ustedes saben, y había sido echada a la calle desde pequeña, y ella iba pasando por allí. Quizás estaba pensando acerca de algo. Ella se acercó allí y bajó el balde, y comenzó a bajar la cuerda, ustedes saben, para sacar agua. Y ella oyó a un hombre decir: dame de beber.
Ella miró alrededor y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Ella dijo, oye, ¿que no eres tú judío? Tú no deberías hacer eso. No es costumbre que tú hables conmigo. Soy samaritana. Él dijo, pero si supieras quién es el que habla contigo, me pedirías de beber. Dijo, ¿en dónde está tu balde? ¿Ve? ¿En dónde está tu cuerda? Bueno, dijo él, el agua que yo doy es vida. ¿La qué? ¿Ve? Pues ella dijo, pues todos ustedes quieren adorar en Jerusalén y nuestros padres adoraron. Oh, dijo él, eso es correcto, pero dijo, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, pero dijo, tú sabes, el tiempo va a llegar cuando los hombres no adorarán en Jerusalén o en este monte. Él dijo, ellos van a adorar a Dios en espíritu, por cuanto Él es espíritu y verdad. Bueno, ella comenzó a reflexionar, ustedes saben, y él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, ¿mi marido? Yo no tengo marido. Pues dijo, esa es la verdad. Dijo, tú has estado con 5 y tienes el 6º ahora. Y dijo, tú has tenido 5 y tú sabes, has dicho la verdad. Observen, ¿qué fue? Esa luz brilló en esa simiente. Había estado allí. Había sido hablado por Dios. Sí, Señor. La simiente estaba en la tierra. Cuando Dios hizo el agua a un lado y el sol le pegó a ella, brotó. Eso es correcto. ¿Ven? Eso es todo lo que necesitaba. Era el sol. Solo necesitaba luz. Sí, Señor. Y luego, cuando el Espíritu Santo en él hizo a un lado su vida pasada y se la mostró a ella, esa luz brilló en ella. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo, ahora sabemos, lo sé, que cuando el Mesías venga, eso es lo que Él va a hacer. Y no hemos tenido un profeta por cientos de años. Nunca hemos tenido un profeta verdadero por cientos de años. Y ella dijo, ¿cómo me dices de mi marido? Y me dijiste cuántos he tenido y demás. Pues, dijo, no entiendo esto. Dijo, cuando el Mesías venga, bueno, Él va a hacer eso. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy Él. Eso fue todo, ven, una ramera. Y los sacerdotes miraron alrededor y dijeron, bueno, ellos tenían que darle una respuesta a su congregación. Dijeron, no pierdan el tiempo con ese hombre. Él está poseído de un demonio. Eso es todo. Miren, eso hace la diferencia. Esa es la misma cosa hoy. Ven, la misma cosa hoy concuerda exactamente. Sí, sí, Señor. Ella lo supo porque la luz brilló en ella. Ellos bien. Esos pescadores, los hombres del bosque, los granjeros, los recaudadores de impuestos, las rameras, ellos vieron en él lo que las escrituras sencillas dijeron que él haría. Y los fariseos no podían ver debido a su tradición. Ellos no podían ver debido a sus tradiciones. Pero la prostituta, los granjeros, y todos ellos lo vieron. Todos los que eran predestinados, cuando las dudas fueron removidas, la simiente comenzó a crecer. Eso es correcto. ¿Qué hizo ella? Dijo ella, bueno, estoy contenta de conocer al Mesías. Oh, no, hermano, directamente a la ciudad se fue. Ella se olvidó del agua. Dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿Que no es esto precisamente lo que dice la Escritura que el Mesías va a hacer? ¿Qué no es esto exactamente eso? Y la gente podía ver esa misma cosa. Como Jesucristo dijo en San Juan 14:12 que sucedería otra vez. Él lo dijo también en Lucas, cuando él dijo cómo fue en los días de Noé. Cómo Dios se manifestó en un hombre y dijo quién estaba detrás de él. Y lo que Sara hizo, riéndose en la tienda, y todas estas escrituras de Malaquías y demás, predichas en los posteros días. Hebreos 4 dice, cuando la palabra regrese, Malaquías 4 dice que regresaría por medio de un hombre. Hebreos 4 dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón, y ellos lo pueden ver obrando. Y se alejan inmediatamente. Sus tradiciones lo esconden y lo invalidan. Bueno, simplemente estamos aquí. Eso es todo.
Ustedes saben, él pudiera hacer la misma cosa hoy. Él vendría directamente a la escena y produciría las mismas cosas que él hizo en ese entonces. Como dijo que él haría, ven, él lo prometió hacer. Él lo prometió hacer. Y si él haría la misma cosa, el mensajero de la Odisea lo debe hacer. Y luego, si la iglesia de la Odisea lo vio obrar, harán exactamente como la novia hebrea hizo en el principio. No importa cuán bien sea vindicado, ellos lo harían de todos modos. Oh, qué cosa. Miren, dice que lo harían. Regresaríamos a la palabra original y será manifestada como fue prometida para restaurar de nuevo la fe, de nuevo la fe original. Y si él mismo se dio a conocer que él estaba morando entre su pueblo, al hacer estas cosas, él pudo aún permitir que su fotografía fuera tomada y probarlo científicamente. Y aún así ellos no lo creen. Y probado. Permitir que el ojo mecánico de la cámara lo captara a él estando allí. Esa misma columna de fuego, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, para mostrar que eso es científico y de cualquier manera científicamente en las esferas espirituales. Y de cualquier manera que pudiera ser vindicado, ha sido vindicado. Y ustedes saben, ellos probablemente harían la misma cosa. Ellos probablemente se alejarían inmediatamente y harían la misma cosa que ellos hicieron. Oh, Dios, ayúdanos. Oh, solo nos detendremos aquí, pero Dios nos ayuda a ver ahora. Es mi oración mientras venimos ahora, porque no quiero retenerlos demasiado tarde. Dios nos ayuda a ver. Yo creo, quizás, que el Espíritu que está sobre nosotros está correcto ahora mismo, tanto que Él nos ayudaría a revelar, a abrir este sello. Leamos. Mientras vemos el estado en que está la iglesia, vemos en dónde está, vimos lo que ellos hicieron, vimos de dónde debería venir, lo vemos allí, y vemos lo que ellos debían hacer. Ellos hicieron eso exactamente. Ahora, ven ustedes en dónde estamos, ustedes juzguen. Yo no puedo juzgar. Solo soy responsable por traer esta palabra. Solo como me es dada, puedo yo darla. Hasta que me sea dada, yo no puedo darla. Nadie más puede. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los cuatro seres vivientes diciendo, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Miren, el cordero tiene el libro en su mano, abriendo los sellos. Él abrió el primero, el segundo, y ahora él abre el tercero. Y mientras él lo abre, el cordero lo abre, el tercer sello, el tercer ser viviente. Ahora, ¿cuántos saben a lo que el tercer ser viviente era semejante? Era semejante a un hombre. El primero era semejante a un león, el otro era semejante a un becerro o un buey, y el tercero era semejante a un hombre como un hombre. Y él oyó al ser viviente, el ser viviente como un hombre, le dijo a Juan, ven, mira lo que es. Este misterio que ha estado escondido por todos los años de redención desde la fundación del mundo ha estado escondido bajo este sello. Lo que va a suceder. Ahora, ven, mira lo que es. Y así que lo abre, un trueno truena, y el cordero abre los sellos. Miren, y Juan se acercó para ver qué sería. ¿Qué vio él? Él vio a un caballo negro, y su jinete tenía una báscula o balanza en su mano. Ahora, eso es lo primero que él vio. Cuando el cordero lo anunció, abrió el sello, luego el otro ser viviente. Ven, esos seres vivientes están turnándose con respecto al anuncio. Ven, mira. Y Juan, en donde él estaba, quizás así, él se encamina hacia acá. Cuando el cordero lo abrió, caminó hacia allá. Por lo general, el trueno suena, como vimos en el primer sello. Y él lo observa para ver qué acontece. Y él ve a un hombre venir primero sobre un caballo blanco. Él observa cabalgando y continuando así. Juan lo ve hasta el fin. Él lo ve venir en su caballo blanco. Tiene un arco en su mano. Y él,
el jinete tiene y él no tiene flechas con él. Y lo siguiente que ve, él recibe una corona, sigue cabalgando así. Entonces nos damos cuenta entonces de que el cordero viene otra vez aquí. Él abre otro y mira, ahora aquí viene un caballo bermejo. Este hombre tiene una espada en su mano. Él sigue cabalgando por la escritura. Ven, con esta espada en su mano, e iba a matar y quitar la paz de la tierra. Miren, el cordero abre otro sello, otro de los seres vivientes con un hombre. Dijo, ven, mira. Ahora él se acerca para ver lo que esto es, y al hacerlo, viene un jinete sobre un caballo negro. Ahora, anoche nos dimos cuenta de que el mismo jinete que cabalgó el caballo blanco era el mismo sobre el bermejo. Y la voz dijo, en medio de los seres vivientes, clamó, ven ustedes, allí para que viniera a ver lo que era. Él estaba en estos seres vivientes y él vio este caballo negro. Y cuando la voz de en medio de los cuatro seres vivientes clamó, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ven? Este jinete, hablemos de él. Si se fijaron, el primer jinete y quién era él. Y nos dimos cuenta anoche, escrituralmente, de que ese segundo jinete era exactamente el mismo hombre, solo que él estaba sobre otro caballo. ¿Qué sucedió? Él cambió su ministerio. ¿Ven? Correcto. Nos dimos cuenta de que él era un anticristo. Y él había cambiado su posición. Nos dimos cuenta de que cuando él primero era solo un caballo blanco, él llegó a ser una doctrina. Ahora hemos tomado a cada uno de estos, regresando directamente a las escrituras, ¿ven? Miren, observen en dónde estamos esta noche, en esa otra edad de la iglesia ahora, ¿ven? Estamos llegando a la tercera edad de la iglesia ahora, ¿ven? Exactamente, en la tercera edad de la iglesia es exactamente como el tercer caballo, ¿ven? Ahora, la primera edad de la iglesia, que fue los nicolaitas, tenían una doctrina, ¿ven? Solamente en la primera, muy bien, y entonces cuando menos pensaron, esta doctrina nicolaita llegó a ser aprobada y era correcta, entró en acción y ellos coronaron a este hombre. Luego este espíritu anticristo llegó a encarnarse en un hombre, ¿ven? Y nos dimos cuenta después que él llega a ser un diablo encarnado también. El demonio se va y el diablo entra, y al igual que esa iglesia es de ese tipo de iglesia anticristo y progresa, así también la novia ha venido con diferentes cosas a través de justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y continuando así, ¿ven? Exactamente así, solo que ellos recibieron su avivamiento primero y la iglesia lo está recibiendo al último. Sus primeros 3 años, las primeras 3 etapas de ellos que pasaron por la edad oscura, luego la tercera, las 3 etapas, surge la iglesia de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo en el Dios encarnado, manifestado entre nosotros. Aquí viene él como el anticristo, como el falso profeta, entonces la bestia, luego la edad oscura. Y la iglesia sale de esa edad oscura, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, la palabra encarnada, el camino ahora, y él baja, ajá, ¿ven eso? Él baja, la iglesia sube, ¿ven? Es tan perfecto como puede ser. Oh, es hermoso, yo simplemente lo amo. Este jinete es el mismo, pero en otra etapa de su ministerio. La primera etapa, un caballo blanco, ¿ven? Él solo era un maestro, solo un maestro anticristo. Él estaba en contra de la palabra de Dios. Y miren, ¿cómo pueden ustedes ser un anticristo? Cualquiera que niega que toda palabra de esto no es verdad y ser enseñado de la misma manera es un anticristo, porque ellos niegan la palabra y él es la palabra. Ahora, la primera etapa, el caballo blanco, él solo era un maestro, pero un espíritu anticristo en su doctrina y su cualidad. Era inocente, no podía hacer algún daño, así parecía, simplemente siguió así. De esa manera Satanás entra. Oh, él es un tipo embaucador. Él le dijo a Eva, dijo, mira, tú sabes que estás buscando sabiduría, tú no sabes lo que está bien y mal. Dijo, mira, si tus ojos fueran abiertos, tú supieras qué. Y dijo, el fruto es muy agradable, es bueno, es agradable al ojo, tú deberías tomarlo ahora. Tú no sabes si eso no, ¿sabes? No, no sé, pero Dios dijo que no se hiciera. Pero bueno, yo sé, pero Dios dijo él que moriríamos. Él dijo seguramente que él no haría eso, ¿ven? Es tan dulce, amando poder. Miren lo que causó.
observa en este espíritu anticristo surgir entre la iglesia primitiva una doctrina de Nicolaita, Nico conquistar, el laico hacer un hombre santo. Oh, esta Nino, bueno, solo queremos compañerismo, pues ustedes están dispersados por ahí. Y nadie sabe en dónde está ninguna persona. Creo que todos debemos tener una organización y simplemente ser diferente. ¿Ven? Continuemos uniéndonos. Deberíamos formar una logia de eso. Y eso es lo que es. No existe tal cosa como la iglesia cristiana de metodistas. Esa no es una iglesia, es una logia. La bautista, esa no es una iglesia, es una logia. Solo existe una sola iglesia y esa es el cuerpo místico de Jesucristo. Y uno nace en esa, eso es correcto. Por predestinación. Eso es correcto. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Ninguno puede venir si el Padre no le llamare. Y todo lo que Él me ha dado, vendrá a mí. Así que eso es todo. Él solo, el Cordero está ahí, intercediendo hasta que el último entre. La campanita suena y Él sale y toma entonces su posesión. ¿Ven? Eso es todo. Trae su iglesia a casa, sus súbditos, y echa a su enemigo en el lago de fuego, y todos sus súbditos entran allí junto con él. Y eso es todo. Luego entramos al milenio. Es el mismo jinete. Miren, en esta primera etapa, él era inocente. Y la segunda, miren, si subieron un poco más que eso, la segunda etapa, la Biblia dice que a él se le daría una corona, y ellos coronaron un hombre, un superhombre. ¿Ve? Lo coronaron. Y entonces la Biblia no lo llamó un papa, la Biblia lo llamó un falso profeta. ¿Por qué? Sí, por supuesto, él debe ser un falso profeta por su espíritu anticristo que enseñó como anticristo en contra de la palabra original. Porque si él enseñó en contra de la palabra original, era anticristo. Así era, y la palabra es Dios, ¿ven? Cristo, muy bien. Miren, después de eso, lo encontramos entonces coronado. Y cuando él fue coronado, miren, él es muy inocente e inofensivo. Él solo es un tipo pequeño. Pero entonces en el concilio de Nicea, él fue hecho eso. Y Constantino le dio toda la propiedad. Y entonces, ¿qué hizo? Entonces él, ¿ve? Satanás, le dio su trono y autoridad. La Biblia así lo dice, como hemos pasado por ello. Ahora, lo siguiente que encontramos es que el diablo controla toda la política que alguna vez ha habido o que habrá. Encontramos eso en Mateo 4:11. Y ahora nos damos cuenta entonces de que Satanás ya tenía la política, pero él está tratando de dominar a la iglesia, así que él va allá para engañarla. Él toma a su superhombre, lo mete en una organización y lo corona como vicario. ¿Ven? Un Cristo. Cristo actuó en lugar de Dios. ¿Ven? Este hombre es un vicario en lugar de Dios. ¿Ven? Igualmente, en lugar de Dios, lo que él debe ser, un vicario bajo Cristo. Ahora miren, cuando él hizo eso, entonces ¿qué hizo él? Él, Satanás, tomó su poder político, el cual ya dominaba, y tomó el poder religioso con el cual él ya había sido coronado y los unió. Y luego, él le hizo otra corona para tener dominio sobre el infierno. Y los que habían fallecido, si pagaban suficiente dinero, él los sacaba. ¿Ven? Así que ahora, él es el vicario sobre el cielo, sobre el purgatorio, como él quiere llamarlo. No hay tal cosa en la Biblia, ¿ven? Pero él tenía que formular algo. La Biblia dice que salió del abismo y regresó de la misma manera. Y en la tierra, un gobernante. Entonces, ¿qué se le dio? Primero, él tenía un arco, pero él no tenía flecha. Pero ahora, él tiene una espada poderosa en su mano. Él puede hacer algo ahora. Luego, él se baja de un salto del caballo blanco. El caballo blanco sigue cabalgando. Ahora, ¿sobre qué se monta él? Un caballo bermejo, sangre. Un caballo bermejo, color de la sangre. Él realmente cabalga ese. Oh, seguro. Ahora, a él se le da gran poder y una gran espada para matar. Luego, él cabalga su caballo bermejo, color de la sangre. Vemos en el segundo sello que fue abierto anoche que él había quitado la paz de la tierra y se mataron unos a otros. Y su propio martirologio de la Iglesia Católica Romana muestra que ellos le dieron muerte a 68 millones de protestantes desde el tiempo de San Hipona, después de San Agustín de Hipona, hasta 1580 y algo. 68 millones. La gran reforma de Smucker, si quieren leerla, la reforma gloriosa, mejor dicho, ¿ven? Miren, 68 millones
registrados en el martirologio, cuando uno de sus santos, así llamado, obtuvo la revelación que cualquiera que estuviera en desacuerdo con la iglesia romana debería morir como un hereje. Eso entonces simplemente los estableció por donde quiera. Oh, si no lo hizo ir a derramar la sangre. Él se subió de un salto a su caballo blanco, a su caballo bermejo, y salió cabalgando. Oh, ahora su gran poder llega. Él fue hecho vicario del cielo y adorado como Dios, gobernante de la tierra, al unir la iglesia y el Estado. Lo hizo gobernante sobre la tierra. Le dio una corona sobre eso. Él podía orar para sacar las almas del purgatorio. Él también podía interceder. Él simplemente era como Dios en la tierra, en lugar de Dios. Juntos, él tenía gran poder para matar a quien quiera que no estuviera de acuerdo con su mandato. ¿Quién va a decirle algo a él? La iglesia no puede decir nada. Él es la cabeza de ella. El Estado no puede decir nada. Él es la cabeza de él. Así que ellos murieron por millones. Todas esas iglesias pequeñas, hermano, fueron arrestadas y matadas y asesinadas y dadas a comer a los leones y todo lo demás. ¿Ve? El dragón Roma le dio su trono y autoridad. La Biblia así lo dice, ¿ven? Así que él cabalgó su caballo bermejo, tipificado con la sangre a través de sangre humana, al grado que llegó a ser un caballo bermejo. Ahora Juan lo ve sobre un caballo negro. Él cambió a algo más. Ahora yo tengo que decir esto exactamente de la manera que me vino a mí. Y luego, si me vino a mí y no se comparaba con el resto de las escrituras, entonces Dios nunca me lo dio. ¿Ven? Las escrituras tienen que, todas, simplemente es una cosa muy, muy grande así. Escritura tiene que concordar con escritura. Y cualquier cosa que sea contraria a la escritura, si ese ángel del Señor me dijera cualquier cosa que no fuera escritural, yo no le creería. ¿Ven? Yo dije allá en Chicago el otro día, cuando todos esos cientos de ministros, estuvo alguien allá en esa reunión, seguro, esa reunión en Chicago, yo dije, miren, todos ustedes hablan acerca de que ustedes tienen, ustedes pensaron que me iban a acorralar aquí con respecto a algo, como lo es en este cuarto ahora. Yo dije, ¿qué es eso que ustedes tienen contra mí? Yo dije, el Espíritu Santo me mostró hace tres noches en donde cada uno de ustedes estaría y que no estaríamos en ese. Pregúntenle a Carl si no es correcto eso. Y ahí estaba Hank y todos ellos. Eso es correcto. Todos ustedes estuvieron allí para oírlo. Yo dije, ahora bien, lo que ustedes tienen contra mí es sobre mi enseñanza. Eso es lo que pasa. Ahora yo quiero que uno de ustedes venga aquí y tome su Biblia y se pare junto a mí y la refute. Fue el grupo más callado que ustedes jamás hayan oído. Yo dije, ¿qué pasa con ustedes? Yo dije, entonces, si ustedes saben que no pueden levantarse contra la palabra, entonces déjenme en paz. Ustedes, doctores en divinidad y todo, y hablando de cómo, ustedes se presentan como doctor, 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 y yo soy un, el hermano Woods, y yo decimos novicio o novato. No tengo educación, nunca pasé por algún seminario ni escuela, pero ustedes cojan su Biblia y vengan aquí y párense junto a mí y refuten la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre de Jesús, o cualquiera de esas cosas que yo enseño. Nadie dijo una sola palabra. Todos ustedes saben eso. Ese fue el grupo más callado que ustedes jamás hayan visto. ¿Ven? Ellos solo alardean como no sé qué. Ahora miren, aquí está. Yo no creo en argumentar con la gente. Pero cuando llega un punto en donde ellos tratan de arrinconarlo a uno en eso, y yo no hubiera ido, pero el Espíritu Santo me dijo, ve allá, yo estaré contigo. Les dije tres o cuatro días antes de eso, todos estuvieron allí y oyeron al señor Carlson y a ellos y a Tommy Hicks y todos ellos sentados allí. Y yo fui tres días antes y dije, van a tener que cancelar ese local. Era una noche tormentosa, estaba llevando a cabo una reunión. Él dijo, ven, párate junto a esa ventana, en esa tercera puerta pequeña allí. Y yo fui allí y me paré allí mismo. Yo miré hacia afuera, sí. Él dijo, tienen una trampa preparada para ti. Van a pedirte que hables en esa gran asociación ministerial de Chicago. Dijo, ellos tienen una trampa preparada para ti con respecto a tu enseñanza de mi palabra. Él dijo, mira, van a cancelar ese local allí. Ellos no lo van a conseguir y ellos van a conseguir un local en donde es de color café. Dijo, así se mira. Me detuve y me vi yo mismo en un rincón. Miré hacia atrás y vi. Yo los vi a todos ellos allí. Yo vi a todos esos ministros sentados allí de la manera que estaban.
me les quedé mirando a todos y él dijo, oh, pensé, es mejor que no vaya allá entonces, Señor. Si ellos van a hacer eso, no quiero lastimar tus sentimientos o hacer algo mal. Él dijo, ven, yo estaré contigo. Él estuvo. Eso es correcto. Miren todos ustedes, hay testigos aquí mismo que estaban sentados allá y saben que eso es verdad, eso es correcto. Bueno, ustedes tienen aquí las cintas también, pero ahí lo tienen, ¿ven ustedes? Ahora miren, aquí está el misterio de esto y miren, esto, cuando esto se me fue revelado temprano esta mañana, antes del amanecer, luego fui rápidamente a la escritura y empecé a buscar, a escudriñarlo. Allí estaba. Tres de ellos hasta ahora han sido absoluta y sobrenaturalmente revelados. Sí. Ahora, aquí está el misterio del caballo negro según lo que se me fue revelado. Él comenzó a cabalgarlo en la época de las edades oscuras. Eso es lo que el caballo negro representó, las edades oscuras, porque era un tiempo de medianoche para los verdaderos creyentes que quedaban. Observen ahora, en esa edad de la iglesia, esa edad media de la iglesia, la edad oscura de la iglesia, observen cómo él dice, solo tienes poca fuerza, era una medianoche para ellos, para el verdadero creyente. Ahora, observen, prácticamente toda esperanza había sido quitada de la verdadera iglesia. Pues, este hombre controlaba ambos, la iglesia y el Estado. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Ven? El catolicismo había tomado control de ambos, la iglesia y el Estado. Y todo lo que no estaba de acuerdo con el catolicismo se le dio muerte. Por esa razón, él estaba sobre un caballo oscuro. Y observen qué cosa tan oscura hizo él. Ven, luego pueden ver. Y ustedes solo, si conocen su historia, observen. Entonces ustedes, bueno, no tienen ni que conocerla para saber esto. Ahora observen, toda esperanza había desaparecido. Ese es su caballo negro. Miren, él cabalgó su caballo blanco astutamente. Entonces a él se le fue dado poder, quitó la paz, mató a los millones. Eso es lo que él iba a hacer mientras seguía cabalgando. Y él todavía lo hace, ¿ven? Ahora, aquí está él sobre su caballo negro ahora, saliendo. La edad oscura, ese fue aquel tiempo. Más o menos en el tiempo después que la iglesia se estableció y entró en poder. Ellos sofocaron todo lo demás y pasó por cientos y cientos y cientos de años. Y es lo que todo lector conoce como las edades oscuras. ¿Cuántos saben eso? Seguro, las edades oscuras. Ahí está su caballo negro representando esa edad oscura. Miren, todas las esperanzas desaparecieron. No había ninguna esperanza en absoluto. Todo parecía oscuro para los pequeños creyentes. Ahora, por esa razón es llamado, representó el caballo negro, su báscula o su balanza en su mano. ¿Ven ustedes? Clamando 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Ven? En realidad, eso es, el trigo y la cebada es el sustento natural de la vida. Eso es de lo que el pan y demás cosas están hechos. Pero ven ustedes, él estaba cobrando por esto. Lo que significa que él estaba cobrándole a sus súbditos por el tipo de esperanza de vida que él les estaba enviando al hacer. Él comenzó en ese mismo tiempo de hacerlos pagar por las oraciones, cobrando por la oración. Todavía lo hacen. Novenas. Porque, ¿qué estaba haciendo él? Acumulando la riqueza del mundo. La báscula pesando 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. El jinete sobre un caballo negro. ¿Ven? Él estaba haciendo, despojando a sus súbditos de su dinero. Cuando la Biblia predice que él casi posee la riqueza del mundo, como dijimos anoche acerca de Rusia y todo eso, simplemente se apoderan de todo el dinero y solo despojan a la gente de todo lo que tienen, todo. Así que ahí lo tienen. Ahora fíjense, ¿ven ustedes de dónde provino esa antigua práctica de tomar dinero en la iglesia?
Apártense de esas cosas. Eso de edificar una organización, una gran cosa de $1,000,000 aquí. Y ven ustedes quién es la madre de todo ello. Gracias, Señor. Oh, qué cosa. Estoy tan contento. Sí, Señor. Muy bien. Ha sido su gracia. Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Era un tiempo de medianoche. ¿Entienden eso ahora? Y aquí está él cobrando por el tipo de vida. Eso es su cebada y demás cosas, lo natural. No era lo espiritual. Era cebada, ¿ven? Así que, y el pan de cebada y el pan de trigo. Él estaba cobrando por ese tipo de vida que él les estaba dando a sus súbditos. Cobrando por la oración de los sacerdotes para sacar a la gente del purgatorio rezando. Cobrando. Ahora, estoy tomando esto directamente de la historia, cobrando por, supongo que es novena, supongo que todos saben eso, novena, supongo que eso es algo que ustedes tienen que hacer, ustedes saben, alguna penitencia, alguien tiene que cobrar por eso. Trayendo la riqueza del mundo a él mismo, a la iglesia misma, y él todavía sigue cabalgando. Oh, seguro que está. Sí, Señor, todavía cabalgando. Fíjense, aquí está la parte buena ahora. Fíjense, no bañes este vino y aceite. Solo queda allí un poquito de ello, pero no toques eso. Ahora, el aceite es, simboliza el Espíritu Santo. Les daré unos cuantos versículos si quieren. Hay dos escrituras en Levítico 8:12, donde Aarón, antes que él entrara, tenía que ser ungido con aceite. Ustedes saben. Y en Zacarías 4:12, del aceite saliendo, fluyendo a través de los tubos, y dijo: este es mi espíritu, aceite. Otra cosa, si ustedes quieren ver Mateo 14:25, había una virgen insensata, mejor dicho, 25:3, la virgen insensata no tenía aceite ni espíritu. Y Mateo 25:4, la virgen prudente tenía aceite en su lámpara, llena del espíritu. Espíritu, el aceite tipifica el espíritu. Oh, gloria. Muy bien, ¿lo captan? Muy bien. Ahora, el aceite tipifica al espíritu y el vino simboliza la estimulación de la revelación. Oh, yo quería correr por todo el cuarto. Es increíble que no desperté a vecindario cuando el Señor me mostró eso. ¿Ven? La estimulación de la revelación. ¿Ven? El aceite y el vino en la Biblia están relacionados, siempre. Cogí la concordancia y miré, hay una lista de ellas así, así en donde el vino y el aceite van juntos todo el tiempo, ¿ven? Cuando la verdad de una palabra prometida de Dios ha sido verdaderamente revelada a sus santos, que están llenos con aceite, se ponen todos estimulados. El vino es una estimulación. ¡Gloria! La siento ahora mismo. Estimulado con gozo, gritos. ¿Ven? Y cuando estimula, tiene el mismo efecto sobre ellos que el vino tiene sobre un hombre natural. Porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios y el verdadero creyente lleno con aceite y la revelación es revelada, la estimulación llega a ser tan grande que lo hace comportarse fuera de lo normal. Correcto. Gloria. Ven, eso es lo que pasa con ellos ahora. Eso es correcto. Los hace comportarse impropiamente. Ahora, si quieren escritura para esto, solo comienzan a leer Hechos 2. ¿Qué tenían? Ellos tenían la promesa que les había sido dada cuando toda la promesa del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos. Y fue vindicada
escrituralmente. Miren, ven ustedes la... ¿Qué si ellos hubieran dicho? Ahora esperen. Él nos dijo que esperáramos aquí para nuestro ministerio. Y después de 8 días, ellos hubieran dicho, bueno, permítame decirle, muchachos, Marco le dijo a Mateo, yo creo que ya lo recibimos, amigos, ¿que no piensan así? Ve, nosotros ya lo recibimos. Mientras estábamos esperando nuestro ministerio, ahora solo deberíamos salir a predicar. Él nos dijo que viniéramos aquí y esperáramos, y esto ya son 8 días que hemos estado aquí. Bueno, esperemos otro. 9 días pasaron. Luego Marcos viene, o quizás uno del resto de ellos. Juan dijo, Yo creo que no debiéramos esperar más tiempo. Yo creo que ya lo hemos recibido, ¿no creen? Luego puedo ver a Simón, porque él tenía las llaves, ustedes saben. Ahora, esperen un momento, muchachos. La Escritura tiene algo que decir con respecto a esto. Él nunca nos dijo exactamente cuántos días esperar. Él dijo, quédense allí hasta que la profecía de Joel se cumpla. Hasta que la profecía de Isaías sea vindicada. Porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas, le hablaré a este pueblo, y este es el refrigerio, este es el vino que ha sido derramado, que es el vino, la Biblia, refrigerio. Este es el refrigerio que viene de la presencia del Señor. ¿Ven? Tiene que ser escritural ahora. ¿Ven? Así que ven ustedes, el vino representa la estimulación de la revelación. Y cuando el Espíritu Santo cayó, y vieron el fuego de Dios caer sobre ellos, eso comenzó a estimularlos. Y cuando menos lo pensaron, se pusieron tan estimulados hasta que la gente realmente pensó que estaban ebrios. Pero fueron estimulados por la revelación, por la de Dios. Aquí está, la revelación vindicada de Dios, hecha evidente a ellos. Ellos estaban contentos al respecto. Dios lo prometió. Aquí estaba revelada a ellos y vindicada a ellos. Amén. Aquí estaba un hombre parado allí, diciendo, esto es eso. Esto es. Y allí estaba siendo vindicado por la misma señal que tenemos hoy. Hay una estimulación por la revelación. ¿Ven? Y miren, ellos realmente la tenían en ese momento. Por esa razón, Pedro podía ir allá y decir, pues varones judíos y los que habitan en Jerusalén, escúchenme, todos ustedes doctores en divinidad, escuchen lo que voy a decirles, ¿ven? ¡Oh, qué maravilloso! ¡Revelado! Llegaron a estar tan estimulados cuando lo vieron vindicado. Eso simplemente siempre causa eso. Siempre lo causa. Cuando veo que Dios prometió hacer una cierta cosa en este día. Cuando Él prometió abrir estos sellos en este día postrero. Y ustedes no saben el gozo. La gloria. Cuando lo vi a Él revelar esto. Estar de pie ahí y verlo suceder. Y saber que yo haré a toda persona responsable. Él nunca nos dijo ni una sola cosa que no haya sucedido de esa manera. Y luego ver el gozo que está en mi corazón cuando veo su promesa para estos posteros días, como Él lo prometió hacer. Y aquí la veo vindicada y perfectamente correcta. Yo solo, ustedes me oyen decir, me siento religioso. Eso es lo que pasa. La estimulación es tan tremenda que yo simplemente estoy a punto de hacer piruetas. Ustedes saben, la estimulación de la revelación. Muy bien. Ellos llegaron a estar tan estimulados debido a la revelación que les fue vindicada. Muy bien, la promesa. Miren, oh, qué cosa. Allí prorrumpió el gozo de la estimulación hasta que la gente dijo, están ebrios por el mosto. Cuando Dios les reveló su promesa a ellos. Y no solo la reveló, pero Él la probó. Eso es lo que yo siempre he dicho. Un hombre puede decir cualquier cosa. Sí, él puede ser apto para decir cualquier cosa. Pero cuando Dios viene y vindica eso, miren, la Biblia dice, si hay uno entre ustedes que afirme ser espiritual o profeta, si él dice estas cosas y no se cumplen, entonces no le presten nada de atención a él. No le teman en lo absoluto.
No le teman a ese hombre. Pero si él lo dice y se cumple, ese soy yo. ¿Ven ustedes? Yo estoy en eso. Eso prueba porque soy yo. Y luego esa mujercita samaritana, cuando la Escritura dice que este Mesías haría estas cosas, y aquí estaba él, e hizo exactamente lo que dijo la Escritura. Ella dijo, ahí está él. Venid, ved a un hombre. ¿No es esto exactamente lo que la Escritura dice que sucedería? Ve, ella fue estimulada por la revelación. ¿Es correcto eso? Ella llegó a estar estimulada por la revelación cuando fue vindicada. ¿Ven? Eso es correcto. Ella sabía que había, sabemos que el Mesías ha de venir, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, Él hará estas cosas. Ella lo vio. Y Él dijo, yo soy Él. Entonces la estimulación comenzó. Y ella se fue gritando. Y a través de la ciudad, ella dejó su cántaro y fue allá y le dijo a los hombres, vengan, miren. Ahora, si ustedes solo conocieran las tradiciones orientales, eso estaba mal que ella hiciera eso. Sí, señor. Una mujer de ese tipo, nadie le escuchaba. No, señor. Ven, ella tenía una marca y cuando ella, si ella iba por la calle así y se comportaba así, los hombres de la calle no le prestaban atención a ella. Pero hermano, ella tenía una palabra de vida allí. Ella estaba estimulada. Ustedes pudieran. Era como tratar de apagar una casa en llamas en un día ventoso. Oh, hay algo abanicándolo. Ella estaba lista. Sí, ellos no podían apagar eso. Ese era el fuego de Dios ardiendo. Sí, señor. Ella dijo, si ustedes no creen eso, solo vengan aquí, en donde se está llevando a cabo la reunión. Yo se lo mostraré. Sí, eso es todo. Sí, sí, señor. Así que los hombres fueron ahí, y él no lo volvió a hacer ni una vez más. Pero ellos supieron que algo le había sucedido a esa mujer. Ella estaba cambiada. Así que ellos creyeron en él. Sí, señor. Ellos creyeron en él. Porque la fe es por el oír. El oír de la promesa de Dios, la palabra de Dios, y verla hacerse realidad. Porque es una simiente, y cuando es sembrada, recibirá vida. Producirá exactamente de lo que está hablando. Si no produce, entonces no es la simiente de Dios. O el sembrador no supo cómo sembrarla. No fue enviado por Dios para sembrar simientes. Él las pudiera estar sembrando encima de una piedra o algo. ¿Ven? Así que ustedes ven el sembrador sembrando la simiente. Dios cuida de ella. Ella cae en el lugar correcto. ¿Ven ustedes? ¡Oh, qué cosa! Entonces, ¿qué le dice a este jinete de negro? No dañes mi vino ni mi aceite. No los toques. Amén. Mi vino y aceite. Amén. Yo solo tengo un poquito de eso allí abajo. Amén. Pero todavía hay un poquito allí. Sí, mira, tú puedes seguir y pesar todo ese tipo de vida que estás ofreciendo. Eso depende de ti. Tú vas a pagar por ello allá. Pero cuando tú te encuentres con ese vino y aceite, déjalos en paz. Oh, qué cosa. Si puedes, si tú, en otras palabras, así. Si tú capturas a algunos de mi manada pequeña que están llenos de mi aceite y vino, ¿ven? Vino y aceite de la palabra pura. ¿Ven? Y procuras matarlos, pues tú lo estás haciendo. Eso es lo que tú estás haciendo. No los obligues a rezar algún Ave María o a hacer algo así, o alguno de tus credos. Mantén tus manos alejadas de ellos. Ellos saben a dónde van, por cuanto están ungidos con mi aceite. Y al estar ungidos con mi aceite, ellos tienen el vino del gozo, por cuanto ellos conocen mi palabra de promesa, yo voy a resucitarlos. No dañes eso. No los trates de dañar, porque solo mantente alejado de ellos. No, todo. Él vindica su palabra y la cumple. Ellos sabían que ellos resucitarían. Oh, cuánto amo eso. Ellos resucitarán. Aquí viene el caballo negro, cabalgando ahora en las edades oscuras. Allí iba el caballo blanco. Vimos lo que él hizo perfectamente. Aquí viene el caballo bermejo. Vemos exactamente lo que él hizo. Aquí viene el caballo negro. ¿Ven ustedes? Él es el mismo jinete todo el tiempo. Lo que él está haciendo a través de las edades. Ahora nos damos cuenta de que él pesó eso y cobró por eso. Exactamente. El trigo,
lo natural, la vida natural. Eso es de lo que estaban viviendo, pero simbolizando el espíritu, el aceite y el gozo del vino. Esa vida espiritual. No dañes eso, déjalo en paz. En otras palabras, Roma, no lo vayas a tocar, es mío. Eso me pertenece a mí. Ahora, yo tengo otra cosa aquí que quiero que sepan. Fíjense, no fue uno de los cuatro seres vivientes que dijo, no toques el aceite y el vino. ¿Se fijaron en eso? Los cuatro seres vivientes habían estado hablando, pero observen, solo permítanme leer aquí, solo un poquito. Ven, miren, libras un denario por un trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. Ahora escuchen esto, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Quién era? El Cordero. Amén. No fueron los cuatro seres vivientes. El Cordero lo dijo. ¿Por qué? Él va a tomar a los suyos. Eso le pertenece a Él. Él lo ha redimido. Ven, amén. No vayas a tocar ese aceite. No, Señor. No los cuatro seres vivientes, sino el Cordero fue el que lo dijo. Y, oh, qué cosa. El Cordero. No, los cuatro seres vivientes no anunciaron esto. El Cordero mismo lo dijo. Cuando los cuatro seres vivientes dijeron, ven y mira, y ellos fueron, y ellos lo vieron así, y él dijo, 2 libras de trigo por un denario y por lib, y tanto así, y tanta cebada. Pero entonces el Cordero clamó allí mismo entre ellos, dijo, pero no dañes el vino ni el aceite. Ajá, eso es correcto. Oh, qué cosa, escúchenlo. No lo dañes, vas a pagar por ello algún día. Oh, qué cosa. Las 9:30. Bueno, a lo mejor de mi entendimiento, y a lo mejor de lo que yo sepa y con todo lo que yo creo en mi corazón, ese es el verdadero significado de estos 3 sellos. Quiero agradecerle a Dios por ello y diré esto, que es la revelación que Él me dio. Él me dio eso a mí, la revelación de ello. Y yo sí creo que estamos viviendo en los postreros días. Mañana en la noche tomaremos el jinete del caballo amarillo. Y ahora no sé. Yo no sé. Dios sabe que eso es verdad. Yo no sé ni una sola cosa al respecto. No. Yo busqué el contexto viejo que tenía hace años. Yo vi al hermano Graham Snelling hace un rato. Él pudiera haberse salido. Pero yo recuerdo cuando estaba predicando aquí antes. Yo busqué para ver lo que dije hace años. Un día estaba pasando por el libro de Apocalipsis y yo tomé todos los 4 jinetes juntos al mismo tiempo. Yo dije, un caballo blanco, ese fue la iglesia primitiva sin duda. Yo leí eso de un libro de los adventistas y leí algo allí. Yo dije, ese fue la iglesia primitiva que salió conquistando. Y el siguiente fue el caballo negro. Yo dije, se me olvida ahora que llamé a ese caballo negro. Yo dije, el caballo bermejo, mejor dicho. Yo dije, ese caballo probablemente significaba que problemas venían en camino y significará que muchas guerras van a ocurrir o algo así. Yo dije, probablemente habrá mucha guerra. Yo dije, eso es lo que eso sería. Y luego yo dije, el caballo amarillo o el caballo negro. Yo dije, eso significa que quizás vendrá un tiempo de oscuridad sobre la tierra, cuando todas las estrellas dejarán de brillar, el sol se pondrá y la luna no dará su luz. Yo dije, eso es lo que probablemente significa. Yo dije, el jinete del caballo amarillo significa que mucha enfermedad va a venir. Mire, yo no sé lo que significa, pero eso es. Esa fue mi interpretación de ello en ese entonces, porque yo solo lo tomé lo mejor que pude estando aquí en el púlpito. Pero, oh, yo casi dije algo. Muy bien. Oh, ustedes verán. Solo observen, vean. Ahora, oh, ¿que no están contentos por esta hora en que estamos viviendo? Cuando vemos toda esta cosa llegando a una culminación, yo creo, las naciones se están derrumbando, Israel despertando, las señales que los profetas predijeron, los días de los gentiles contados han sido, cargados de pavores, regresen, oh dispersos, a los suyos.
el día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor. Sean llenos del Espíritu, vuestras lámparas aparejadas y limpias. Erguíos, vuestra redención cerca está. Oh, qué cosa. Falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios está negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. ¿Lo creen? Pero caminaremos en donde los apóstoles han caminado, porque el día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor. Sean llenos del Espíritu, tened vuestras lámparas aparejadas y limpias, erguíos, vuestra redención cerca está. ¿Quién es eso maravilloso? Me encanta eso. La redención cerca está. Y habrá luz en el tiempo del atardecer, la senda a la gloria. Ciertamente hallarán por medio del agua. Es la luz de hoy, sepultados en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo ciertamente entrará. La luz del atardecer ha llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Él es la palabra. Oh, qué cosa. Maravilloso. Pronto el Cordero tomará su novia para que esté siempre a su lado. Todo el ejército del cielo reunido estará. Oh, será una visión gloriosa. Todos los santos de blanco impecable. Y con Jesús festejaremos eternamente. Oh, vengan, coman. Llama el Maestro, vengan, coman. Pueden festejar en la mesa de Jesús todo el tiempo. El que alimentó a la multitud, el agua en vino convirtió. A los hambrientos llama hoy. Vengan, coman. Oh, vengan, coman. Llama el Maestro. Vengan, coman. Coman la palabra. Pueden festejar en la mesa de Jesús todo el tiempo. El que alimentó a la multitud, el agua en vino convirtió. A los hambrientos llama hoy. Vengan, coman. Oh, qué cosa. ¿Tienen hambre? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Le aman? ¿Le aman? El tono para yo le amo, que ustedes saben. Pongámonos todos ahora de pie y levantemos nuestras manos y expresémonos a Él. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Muy bien, todos juntos ahora. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Amén. Sí, Señor amado. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Solo muy reverentes, tenemos un intérprete aquí, el hermano Higginbottom. No sé si él está aquí esta noche o no. Queremos darnos cuenta de lo que él nos dijo. Solo espera un momento. Aquí, aquí.
Seguro, alabado sea el Señor. Mi fe se enaltece en Dios. ¿Le aman ustedes esta noche con todo su corazón? Oh, alábenle y digan gracias, Señor Jesús. Oh, cuánto te alabamos con todos nuestros corazones, Señor. Gloria a Dios. Solo alábenle, todos ustedes. Dios sea con ustedes. Démosle gracias al Señor. Gloria a Dios. Dele gracias por su palabra. Gloria a Dios. Tómese su tiempo, mi hermano. Bendiga su nombre precioso y santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias al que nos amó. Gloria a Dios. Que nos ha predestinado. Sin mancha ni arruga, a través de tu palabra preciosa. ¿Cómo no darte gracias, bondadoso Padre celestial? Tú que nos has dejado este alimento, Señor, comida de ángeles, para un pueblo especial, bondadoso Dios. Podamos aparejar nuestras lámparas con aceite, hermosear nuestras lámparas, Señor. Gracias. Aquí estamos, bondadoso Padre, permitiéndote, Señor, que coloques ese aceite que falta en cada uno de nosotros, hermoseando la lámpara de nuestro corazón. A eso venimos cada tarde de culto, Señor, cada mañana, buscando de ti, Señor. Gloria a Dios. A la medianoche se oyó un clamor. El esposo viene, salid a recibirle. Permítenos ser prudentes, Señor. Permítenos preocuparnos al oír este mensaje, este llamado de la medianoche. Que podamos ser diligentes, Señor. Saca todo lo que estorba en nosotros, lo que impide, bondadoso Padre, toda carnalidad, todo pensamiento equívoco, Señor, toda cosa errada. Todo viento tormentoso que se levanta, Señor, a través del mundo. Quita toda cosa, toda necedad, bondadoso Dios, de nuestras vidas. Y permite esa diligencia en cada uno de nosotros. Que podamos preocuparnos de aparejar nuestras lámparas, Señor. Hermosearlas. Preocuparnos para que estén llenas de aceite cuando tú llegues, bondadoso Padre.
que no tengamos que retroceder avergonzados, Señor, como dice tu palabra, que algunos lo harán. Coloca esa preocupación en cada uno de nosotros, Señor. Cuando escuchamos estos mensajes preciosos, gloriosos, saber que es alimento para nuestra alma. Tú estás edificando una novia, bondadoso Padre. La estás aparejando para aquella mañana gloriosa, al oír el sube acá, podamos estar allí, bondadoso Dios, diciendo: heme aquí, Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido diligente, sobre mucho te pondré. Permítenos ser diligentes, Señor. Permítenos hacer nuestra parte, Señor amado. Hay algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Estamos peleando la buena batalla en esta final edad. El enemigo se levanta con un tremendo poder allí en el mundo. Pero tú eres mayor, Señor. Para ti nada es imposible, solo tenemos que rendir nuestras vidas ante ti. ¿Cómo puedo yo vencer? Ríndase a Cristo. Deje todo lo que estorba ante sus plantas misericordiosas. Permítenos reconocer nuestras fallas y errores, Señor. Todo lo que nos estorba, todo lo que impide. Ayúdanos, bondadoso Dios. Creemos que tú nos has predestinado, Señor. Que tú has hecho un llamado eterno, Señor, para nuestras vidas. Desde antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos, Señor, creyendo toda tu palabra revelada. Gracias te damos, bondadoso Padre celestial. Gracias te damos, Señor. Regamos tu palabra con gloria a Dios. Con aleluya, Señor, con amenes. Hosana tu nombre, bondadoso Rey. Señor, hosana tu nombre, Rey. Gloria a Dios para siempre. Santo tú eres, Señor. Gracias. Muchas gracias, bondadoso Padre celestial. Gracias por tu palabra preciosa que nos ha alimentado en esta tarde y ha saciado nuestra sed, bondadoso Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, nos retiramos de este lugarcito creyendo que tú irás con nosotros a todo lugar. Que tu ángel va con nosotros, Señor, guardando nuestras vidas de todo mal, de todo peligro. Padre precioso, que donde nuestro pie pisare sea de bendición. Ese es nuestro deseo. También queremos estar aquí el día domingo, Señor. Si tú nos permites estar antes que estas puertas se abran, Señor. Inquieto, Señor, esperando entrar a orar a este lugar. Buscando de ti, Señor, buscando que tú nos hables. Ese es nuestro deseo, Padre amado. Ayúdanos, bondadoso Señor. Bendice nuestras vidas grandemente, Padre amado. Bendice a nuestra familia, Señor. A nuestros amados. Bendice a tus siervos, Señor. Ayúdale en todo momento, en todo lugar. A él, a su esposa, a su familia, hijos y nietos, Señor. Guarda su casa de todo mal, de todo peligro.
Ese es nuestro deseo, bondadoso Señor. Gracias te damos, bondadoso Padre. Guarda este lugar y este vecindario de toda cosa mala, Señor, de toda carga del enemigo. Estamos confiando plenamente en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nos vamos diciendo naciones confusas. Se puede. Naciones confusas. Israel despertando. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido, da pronto será. Tensión cerca está, la humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llenó de la redención cerca está, la higuera brotando, Israel retornando a la tierra que un día perdió. Él está llamando, su lluvia tardía, o vuelve a tu reino Israel. La redención cerca está, la humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llenó de la red. Cielos y tierra tiemblan y gimen también por su redención. El poder de la novia que Cristo reclama sacude esta séptima edad. La redención cerca está. El Señor le bendiga, mis hermanos. Pueden tomar asiento.